Teniendo esto claro, podemos utilizar esta lista para evitar tanta repetición y tanto if. Y para eso pasamos a lo que serían las iteraciones, el repetir. ¿Cómo hacemos realmente? Porque de hecho nos ha costado llegar al if. Hemos llegado al if porque no teníamos otra alternativa. Pero ¿cómo llegamos realmente nosotros a la solución desde el principio? Tenemos pedir el día, pedir el mes. Imaginemos que decimos que es el día 6 de octubre, que es con nuestra prueba. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Nosotros lo que diríamos es, empiezo por este mes. ¿Estoy en octubre? No, estoy en enero. Entonces, a mi sumador de días, a mi contador de días, le sumo enero. Paso a este. Estoy en el mes 1, en el mes 2 realmente, en el mes 1 más 1, en el febrero. No, mi mes es 10. Entonces, le sumo 28. Paso al siguiente. Aunque yo no me sepa los días, yo me los sé de memoria, pero aunque tú no te sepas los días, con esta tabla lo puedes consultar. Estoy en este mes, el mes 10, y voy por el 2, pues se lo sumo. Paso al siguiente. Ahora estoy en el 3, se lo sumo. Ahora estoy en el 4, se lo sumo. Ahora estoy en el 5, no, ahora estoy en el 5, se lo sumo. Ahora estoy en el 6, también se lo sumo. Ahora estoy en el 7, se lo sumo. Estoy en el 8, se lo sumo. Estoy en el 9. Aquí tengo que tener cuidado porque realmente este 9 es igual al 10. Es mi mes 10. ¿Se los tengo que sumar? No. Octubre ya no se los tengo que sumar. Llego hasta el anterior, es decir, al mes menos 1, el anterior, y en este caso le sumo los días. He sumado todos los meses y justo al llegar al último le sumo los días. Eso es como yo lo haría. Enero lo sumo, febrero lo sumo, marzo lo sumo, abril lo sumo, mayo lo sumo, junio lo sumo, julio lo sumo. Agosto lo sumo, septiembre lo sumo, el 9, que es equivalente a mi 10, octubre no lo tengo que sumar.